Well, my friends, we finally made it to Avery Gomez's house. So we're going to see, and we're going to be able to talk to him and see how his life has changed since he won the Excellence Cup of Nariño. So come on in with us, and let's see what we find together. Keep up with us. Mi nombre es Eber Gómez Melo, residente de este corregimiento de Bombona, municipio de Consacá, Nariño. Somos una familia cafetera. Desde el año 2014 iniciamos con trabajos, más que todo en trabajar cafés de especialidad. ¿Sí? A partir del año 2010, un familiar de nosotros, Lucas Germán Melo, quedó en el cuarto lugar en tasa de excelencia. En el 2014, juntos con mi tío, quedamos en el top 2 en tasa de excelencia, que se celebró en Huila. En el 2016, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia organizó un concurso, se llama Colombia Tierra de Diversidad, en el cual, en ese concurso, nuestra familia ganó el atributo a mejor balance y quedó en el top 2 como el mejor café de Colombia, y fue subastado un precio muy récord, a $30 la libra. En el 2017, mi persona, Eiber Gómez, quedó en primer lugar en la mejor taza de Nariño, que organizó la Gobernación de Nariño con el aval de Federación Nacional de Cafeteros. Y en este año 2018, ocupamos el puesto 5 y el puesto 7 en el concurso Taza de Excelencia. Qué bueno. ¿Qué ha significado para ustedes este cambio? O sea, para ustedes ya poder internacionalizar su café, ir a ferias extranjeras, ¿qué ha significado? El café y los logros que hemos obtenido ha significado mucho, porque nos ha permitido a nosotros entrar en la élite de los cafés especiales en Colombia. En segundo lugar, conocer el mundo del café, que es un mundo muy amplio. En tercer lugar, conocer las personas apasionadas por el café, personas muy, muy voluntarias y muy amigables. Y en cuarto lugar, conocer lugares, que es lo más satisfactorio que hay en la vida. Ok, qué bueno, pues me alegra mucho. Le cuento que yo soy la quinta de los 8 hermanos, y soy nacida en Tierra Cafetera, aquí en Nariño. Te cuento que mi papá fue caficultor hasta que murió, y era un apasionado en lo del café. Le gustaba muchísimo. Y pues nos dedicó, mi hermano Germán, nos dedicamos de lleno a los cafés especiales desde el 2012.
2012 o 2010, quedó de cuarto, luego aquí en la Feria de Nariño, y luego en el Huila quedó de segundo en la Tasa de la Excelencia. Y en el 2016 yo gané el Premio de Balance en Bogotá, en Colferias. Yo feliz de la vida. Gané el premio de los 25 millones y me pagaron la libra de café, me la pagaron a $30 la libra. Fue emocionante. Y luego me invitaron para acá, me dieron regalos aquí en la cooperativa de Café Occidente. Y luego me invitaron a Seattle, los Estados Unidos. Mire, en esos sueños salvajes que siempre yo he tenido, jamás me imaginé que yo iba a ir a conocer allá los Estados Unidos, a esos lugares tan lejanos. ¿Pero por qué? Por el café, por la elegancia del café. Entonces estoy muy agradecida con la vida. ¿Qué más puedo decir? Muy lindo. Y luego que regresé, ya llegué todo dichosa de allá de los Estados Unidos, y los vecinos, sí, estaban totalmente dichosos también ellos, porque decían que yo había logrado un éxito, porque yo era una mujer y había logrado llegar a la cima. Entonces, para mí eso es satisfactorio. ¡Qué bueno! ¡La felicito! ¡Gracias! ¡Qué bueno! Esas son historias que queremos contar en COFEA TV. Sí, sí. This is incredible. I'm visiting Abel Melo, and I have had the honor of meeting his mother, Maria del Carmen Melo. They're a family of coffee growers, and they have been dedicated to specialty coffee in the Nariño area of Bombona since 2010. They have won competitions, national cups of excellence. They were able to win the competition in 2017, where they were paid $30 a pound for their coffee. So the intention that they have is to be able to sell their best for the best price possible, which normally is not the case for many other coffee growers. The reasons why they are able to make that amount of money is because they are working with specialty coffee, and they are betting everything that they have on specialty coffee. Aver was able to go to Bogota to Expo Especiales, which is the national fair. But Maria del Carmen was able, when she won in 2016, and she told me she was very proud of, and she was paid 25 million pesos for her coffee, and that meant a price of $30 a pound. So it's why we need, as consumers, to be concentrated and be more focused on being able to consume. If you're passionate about coffee, if you think that it's one of the best beverages you've ever had in your life, it is good that we, as consumers, become more conscious of what we can help if we purchase specialty coffee. So let's see what else we learn here today. So keep up with us. I'm Mariki, and this is COFEA TV. The Nariño Coffee Hunters, we're on our way to the plantation. Let's go see Aider's, one of his plantations, the closest one. So keep up with us. ¿Usted cómo se llama? Bueno. Juan Carlos Pascuaza. Y cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva cultivando café especial? Quiero ser 5 años, por ahí más o menos ya llevamos cultivando en café. Ok, ¿y usted ha visto mejoras en la venta de su café cuando ganó su competencia? ¿Cuándo fue? Sí, claro, el año pasado estuve en una feria en Bogotá, en Colferias. Qué bueno, ¿y pero, cómo le fue allá? Sí, muy bien, excelente. 3 veces en Pasto y otra empresa también de café especial. Qué bueno. ¿Y cuántas hectáreas de café tiene? Tenemos 18.000 matas. Wow. 3 hectáreas. 3 hectáreas, qué bueno. Para la parte alta. Qué bueno. ¿Y se siente feliz de estar en el mundo del café especial? Sí, señora. Bueno, muchas gracias y me alegro y lo felicito. A usted, muchas gracias.
This trip is getting so good that I'm even having sugar cane. Apparently there's a panela mill around here, but we're gonna be able to see if we are lucky enough to get to see them in the process of making panela sugar. Keep up with us. Now through dirt roads. Let it not be said that Café TV doesn't go all the way to make sure that we have for you the best coffee experiences and for our knowledge as well. Keep up with us. Hey, and don't forget to subscribe. It's worth it. Mi gente, aquí vamos atravesando trocha para llegar a una de las finquitas de Eiber. Que no se diga que Café TV no se mete por todas partes para poder conseguir esas experiencias de café diferentes e interesantes y valiosas. A propósito, suscríbete al canal, que valemos la pena. Te vamos a llevar a lugares de interés para todos nosotros. Sigue con nosotros en Café TV. Bienvenidos, bienvenidos a la finca Las Islas. Okay. Una finca que está ubicada en el corregimiento de Bomboná. Una finca de 1600 metros sobre el nivel del mar. Aquí se cultiva variedad Castillo y variedad Colombia. Son los cultivos más tradicionales en esta zona de Bomboná. ¿Esta finca hace cuánto la comenzaron? ¿Cómo fue este proyecto? A ver. No, es que esta finca siempre ha estado cultivada de café. Desde que yo era niño, estaba ya con café. Sino que se ha hecho renovación de café. Qué bueno. Se ha hecho renovación y se ha implementado variedades resistentes a roya, más que todo. Okay. Se le está aplicando un fertilizante porque la anterior cosecha lo dejó muy débil al café, sin follaje. Entonces se le aplicó elementos mayores, entre ellas nitrógeno, para que crezca el follaje. Y como tiene fruto, se le aplicó también un compuesto para el llenado. Okay. Este es un caturra, ¿no, Freddy? Sí. El caturra no me desarrolla bien por la altura. ¿Sí? Le dio roya y lo paloteó. ¿Sí? Si estuviera a una altura mayor, estuviera con follaje y tuviera fruto. Okay. Tiene buen follaje, está verdecito, buen color. Normal, las heladas han sido duras, ¿no? Unas heladas bravas, y para mirar que han habido nada de ojo de pollo. Lo tienes, pero me doy cuenta que se ha estado ahí, mejor dicho. Unos arbolitos de guamo, cedro. Pero en esta parte, en la parte inferior del lote, tenemos el guamo. El guamo es un buen sombrío para café. Y aparte de eso, las hojas que caen se descomponen y le sirven como un abono orgánico. Once again, we're submerged within the density of the coffee plantation. Keep up with us. ¿Cultivo de qué? ¿Frijol? Frijol. Muy bonito tu lote. Este me ha dado un puntaje de 85 puntos, máximo. ¿Qué perfil? A frutos secos. Un perfil a frutos secos. Y de acidez alta, la acidez es alta. Este café. Nuevamente nos encontramos entre la densidad de la mata. Eso es normal en un cafetal, ¿eh? Seguiremos informando. El 65%, no, el 70% de esta finca es orgánico. No utilizamos ni pesticidas,
ni químicos muy tóxicos, porque eso me afecta en el ecosistema, ¿sí? No me vienen polinizadores como las abejas, los colibríes, entre otros insectos que se encargan de polinizar las flores del café. En esta soca de café, anteriormente se produce en un surco, se producía más bien, una carga de café en un surco. ¿Y hoy día? Hoy día, como está en periodo de crecimiento, puede dar un surco más o menos unos 80 kilos en cereza. Decía las fotos de quien lo produce, la historia, que eso también le aumenta aún más valor al café y el cliente puede pagar más, decía, por lo de la historia. Exactamente. I hope you enjoyed today's episode on Bombona in Nariño, Colombia. Ever Melo and his family, they're fantastic people who are giving their best to make sure that their specialty coffee is up to point. So keep up with us, huh? If you haven't done so by now, remember, subscribe, press the bell, and share. Let's help generate sustainability. I am Mariki, and this is Cofea TV. Keep up with us. Amigos, aspiramos que les haya gustado el día que hemos pasado con Eber Melo y su familia, unos caficultores de Bombona Nariño que están apostándole al café especial, que se esmeran por sacar el mejor producto de estas tierras. Yo soy Mariki y esta es Cofea TV. Sigan con nosotros adelante y si no lo has hecho ahora, recuérdate, suscríbete, hunde la campanita y comparte. Ayudemos a generar sostenibilidad. Seguiremos informando.